Bueno, vamos a realizar entonces una flor pincelada. Esta flor pincelada la vamos a hacer teniendo en cuenta los ejercicios que realizamos en el taller presencial, así como los ejercicios que realizamos teniendo en cuenta los videos, el curso por YouTube que yo estoy haciendo de pinceladas. Esta es la pincelada de la N que tanto he mencionado. Ahora realizamos una pincelada que se llama como la pincelada de la S. Muy bien. Los que están atentos ahorita reclaman helado. Un helado de un compás. Bueno, vamos a hacer una pincelada de la N. Esta la hacemos un poco extendida. Bueno, mientras hacemos todas las flores, vamos a hacer unas recomendaciones. Aquí en estas pinceladas, el pincel debe estar completamente aplanado. Debemos hacer bastante presión para poder que cada pétalo nos quede así súper ancho. Ahora vamos a hacer una N también un poco extendida. Y aquí tenemos entonces, les recuerdo, 5 pétalos. Trabajamos con 5 pétalos. Realizamos el capullo. Realizamos dos comas, una coma a cada lado, coma al lado, otra coma al otro lado. Sí. Ahora vamos a cerrar un poco el capullo. ¿Cómo lo cerramos? Pues ya todos sabemos cómo vamos a cerrar el capullo. Lo cerramos con una pincelada de la U. Y esta pincelada de la U la vamos a hacer con el blanco un poco extendido. Y finalmente vamos a realizar dos comas. Aquí tenemos nuestra primer flor. Recuerden, entonces tener bien hidratado el pincel. Y si nos caen otras comas por acá, entonces vamos a realizar estas otras comas. Estamos haciendo talleres en Neiva, un curso presencial para estas pinceladas. Aquí vamos a hacer una pincelada que se llama pincelada, es una rosa, pero la técnica es con doble carga y es un movimiento ondulado. Y este movimiento de ondas hace que cada pétalo me quede con ondas, y por eso la llamamos la flor con ondas. Cada pétalo sigue el mismo parámetro del que la que vamos a realizar 5 pétalos para cada flor. Aquí, como nos damos cuenta, estamos haciendo ya el cuarto pétalo y pasamos a hacer el quinto pétalo. Este movimiento, estas ondas las logramos moviendo rápidamente el pincel de lado a lado. Pero vamos a tener en cuenta, entonces, como en la flor anterior, cada pétalo es una N. Entonces vamos a tener en cuenta eso para poder que nos quede así de esta manera. Ahora vamos a recordar un poco la otra flor. En esta ocasión, entonces, aplanando fuertemente el pincel contra la cartulina, como si la cartulina fuera, mejor dicho, la peor enemiga ahí del pincel. Vamos a realizar otra N. Esta N entonces nos está formando un capullo, otro pétalo, perdón. Y aquí al lado de la primera que hice, vamos a hacer otra N. En total, les recuerdo que estamos manejando 5 pétalos siempre. Ok. Las personas que deseen hacer los ejercicios están en un video que se llama Aprender Pincelada con Javier Endes o algo así. El caso es que pone Javier Endes, curso de pinceladas o aprender pinceladas, y ahí aparece un video donde pongo en explicación y al alcance de todos entonces los ejercicios que vamos a realizar. Estos ejercicios se los voy a recordar fácilmente, fácilmente no, rápidamente. Son la pincelada de la N, la pincelada de la U, la pincelada de los comas, muy importantes. En este momento, entonces, lo que estamos realizando es el capullo. El capullo. Este capullo se realiza haciendo una pincelada de la N y luego vamos a hacer una pincelada de la U.
para poder cerrar los capullos. Y aquí en este momento hacemos entonces una coma, tal cual como los ejercicios. Ahí no estamos cambiando nada, ahí los ejercicios son, estos mismos fueron los ejercicios que les mostré en el otro video, vea. Coma a la derecha, una coma a la izquierda, el capullo que es la N y cerramos el capullo con una U. Aquí vamos a hacer una tercera coma para hacer que se vea más frondosa y más rimbombante la flor. Esta flor es una rosa. La pintura que estoy utilizando se llama no pintura acrílica. No tiene nada del otro mundo la pintura, no es que tenga que ser con esa, podemos hacerlo con vinilo escolar para el efecto de prácticas, pero si vamos a realizar ya proyectos profesionales, entonces ahí sí recomiendo que sea con acrílicos al frío, porque es una pintura bien espesita, que, o sea, no es en crema, pero sí tiende a ser un poco cremosa. No es la pintura aguada y no, es una muy buena pintura para eso. Ok, entonces, nada. Aquí los dejo entonces con otras flores que estamos haciendo y recuerden que estamos haciendo cursos en Neiva. Ay, venga, mire esa coma puede ir acá. Bueno, cursos en Neiva. En el barrio Gualanday, pero pues aquí está el número del teléfono y me pueden contactar si quieren aprender. De todas maneras, y si quieren algún sombrero pintado, bueno, entonces no es sino que me llamen y me digan: Javier, yo quiero un sombrerito, y ahí cuadramos. Ok, entonces los dejo con estas demostraciones y estas rosas que realizamos. Muchas gracias. Suscríbanse ahí en el recuadro rojo. En el recuadro rojo y le dan en la campanita para que lleguen más videitos. Chao, 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 chao. Ahí está, no es verdad.
esperábamos. ¿Entendió? Sí, un poco. Ya medio entendí, pero era como una profecía, ¿no? Que donde Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios.